Hermosa y muy divertida, la fiesta con que Agustina Meyer celebró sus 15 años. Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. Tell me your life's been way off. You had a bad day, you take it one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie. You calm it back down and you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day. Que veamos juntos la agenda de los próximos cumpleaños de 15. Compartimos ahora la agenda de los próximos cumpleaños de 15. 8 de julio, Natalia Cagnoli. 9 de agosto, Florencia Sánchez. 16 de agosto, Antonella Águera. 20 de septiembre, Lorena Liñeiro. Como lo prometido es deuda, estoy aquí frente a un reconocido fotógrafo de nuestro medio, como es el señor Horacio Sarlenga. Es un gusto tenerte aquí, Horacio. Bienvenido. ¿Qué tal, Karina? Gracias por invitarme. Horacio, estamos frente a un evento importante en nuestras vidas y queremos contratar los servicios de un fotógrafo profesional. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
Sí, cuando, hay muchas cosas para tener en cuenta cuando contratas a un fotógrafo profesional, pero la principal de todas es que tengan realmente feeling con ese profesional que están contratando. Necesitas tener a alguien a tu lado el día de tu boda o de tus 15 años que interprete realmente lo que querés. No puedes tener a alguien que no entendió lo que vos necesitás para armar tu álbum fotográfico. Es importante que confíes plenamente en quien vas a contratar. Y además, alguien que comprenda tu estilo, porque vos ya entraste con él, el fotógrafo te escuchó, entendió lo que estabas buscando, propuso también sus ideas y arreglaron juntos qué estilo de fotografías iban a tener. Entonces eso hace una diferencia enorme. ¿Cuál es la importancia o la diferencia, mejor dicho, que hay entre que nos saque la foto un familiar o un amigo que gentilmente se ofrece a que lo haga un fotógrafo profesional? La diferencia entre que un familiar o un amigo te haga las fotos a tener un verdadero profesional en tu fiesta es enorme, es el día y la noche entre una cosa y otra. Un pariente o un amigo te conoce y va a hacer todo lo posible para que tus fotos sean buenas, pero un fotógrafo profesional es alguien que realmente sabe, está preparado para eso, tiene el equipo necesario y además, por sobre todas las cosas, estamos acostumbrados a trabajar bajo presión. Nosotros en tu fiesta estamos para trabajar, a nosotros nos pedís qué querés, a un amigo simplemente le preguntás si puede tal cosa. La diferencia es enorme. Ahora sí, bueno, y contame un poquito, ¿qué es eso de buscar un estilo? ¿No son todas las fiestas iguales? No, para nada. Mira, todas las fiestas son distintas porque cada uno que cumple años o se casa es distinto. Y es lógico que encontremos el estilo que cada uno quiere o que representa o que quiere para esa fiesta exactamente. Si contás con gente de un carácter muy alegre, las fotos van a tener que reflejar eso. Si lo que quieren es una fotografía muy formal porque así se lo exigen la familia o sus costumbres, lo que tenemos que hacer entonces es unas fotografías formales y armar un álbum en consecuencia de eso, ¿no es cierto? Si le gusta mucho el estilo de fotografía en blanco y negro, en sepia, en siluetas, todo ese tipo de cosas son para incluirlas y charlarlas antes, pero por sobre todas las cosas hay que entender qué estilo propio tiene cada uno, su familia y los invitados y el carácter que va a tener esa fiesta. Encontramos el estilo. ¿Cómo se sigue? Una vez que vos conocés tu estilo y qué es lo que querés realmente, lo primero que tenés que hacer es buscar fotógrafos profesionales que puedan cumplir con lo que vos querés. Para eso tenés que pedirles que te muestren sus trabajos anteriores. Todo fotógrafo profesional tiene trabajos anteriores y vos necesitas comparar, necesitas ver y estar segura de que lo que estás contratando es lo que querés. La mejor manera es que veas a varios fotógrafos y el que dé con tu estilo, vos lo contrates y además que te muestre trabajos. Pero sobre todo eso, no todos se dedican a lo mismo, no todos pretenden el mismo ambiente, no todos se mueven bien en lo que cada persona que te contrata quiere. Entonces, eso es muy importante. Vos tenés que elegir libremente y sobre todo las cosas, no te dejes guiar solamente por el presupuesto, que es una parte muy importante, ya lo creo, pero no es lo único por lo que tenés que dejar guiarte, ya que con el correr de los años, lo único que te va a quedar de tu fiesta es el recuerdo en fotos y video. Manera arribamos al final de nuestro programa. Espero que hayan disfrutado del mismo como yo de hacerlo. Y recuerden, si estás por cumplir 15 años, si te casás, si cumplís un nuevo aniversario o vas a egresar, comunícate con nuestra producción al 44 53 31. Como siempre, quiero agradecerle profundamente a Corazón de las Sierras, Casa de Té y Cabañas por abrirnos sus puertas, por su atención, por habernos acompañado. Muchísimas gracias y hasta
hasta la próxima semana.